además las motivaciones que nos llevan a hacer las movilizaciones, que son sobre todo los recortes en educación y la LOMCE, pues se han ratificado una vez más en los presupuestos generales del Estado, cuya partida en educación son de 2.000 o es de 2.150 millones y que con respecto a 2010 supone una merma del 30%, el 30,5% para ser más exactos. Con lo cual difícilmente se puede llevar a cabo o se puede implementar esta LOMCE si no hay financiación y si no hay memoria económica, como así atestiguan los presupuestos generales para 2014. Bien, decíamos que el otoño iba a ser caliente. Se ha convocado por parte de la plataforma estatal de la escuela pública, que la integran representantes de toda la comunidad educativa, padres, personal laboral, profesores y alumnos. Y se va a concretar en tres movilizaciones. Una primera, que es una consulta que ya ha empezado del 23 de septiembre al 13 de octubre. Ahora la compañera Belén nos explicará más en detalle cuándo lo vamos a hacer aquí en Segovia. Una huelga general de enseñanza que tendrá lugar el 24 de octubre. Y, para finalizar, en noviembre, pero sin fecha fija, una marcha a Madrid. Vamos a hacer una consulta ciudadana por la educación en la que hay dos preguntas. Una respecto a los si estás de acuerdo, si rechazas o no los recortes en educación, y la otra si rechaza las políticas educativas del Gobierno central. Es una papeleta en la que cualquier ciudadano mayor de 14 años puede hacer. Y pondremos, hay dos modalidades, del 7 al 11 de octubre lo haremos en los centros educativos o fuera de los centros educativos para que puedan hacerlo los padres, los docentes, el personal laboral y los alumnos que puedan votar mayores de 14 años. Y luego el día 12 y 13 de octubre pondremos una mesa durante la mañana y durante la tarde en el Azuejo, para que toda la ciudadanía en general pueda tener acceso a esta consulta y participar de la opinión de cómo está la educación aquí en este país.